Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de la transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube de la Facultad de Artes. Este es el ciclo de conferencias de la facultad, hace parte del Centro de Divulgación y Medios y les damos la bienvenida a todos ustedes. El día de hoy estamos con el profesor Bernardo que es un experto en la novela gráfica y el cómic eh, colombiano. Eh, además de esto, es profesor de la Facultad de Artes, eh, fundador de la Acme Comics Colombia, organizador del Salón de Historieta Universitaria en 2009 y creador del Club del Cómic. El Club del Cómic es... Eh, por hoy, es uno de los eh, programas que ha servido como modelo de promoción de la lectura en Colombia. Sus historietas han sido publicadas en los principales medios impresos de divulgación en, y prensa en el país y en algunas revistas a nivel internacional. Asimismo, el profesor Bernardo ha dictado conferencias sobre el tema en las principales ciudades del mundo. Eh, por mencionar algunas, ha estado en Madrid, ha estado en Barcelona, La Habana, Roma, Buenos Aires y en varias ciudades de Colombia. Su trabajo fuera de la academia se centra en promover la divulgación y el mercado de la historieta local y el cómic colombiano a través de la Acme Comics, justamente. Profesor Bernardo, buenas tardes y bienvenido a este ciclo de conferencias de las artes. No, muchas gracias por la invitación. Eh, agradezco al Centro de, de Divulgación y Medios por la invitación. También agradezco a la Facultad de Artes por estar atentos y, y siempre dispuestos a que hablemos del tema que me apasiona, que es eh, el cómic, la historieta, la narración secuencial. Entonces, voy a preparar y voy a poner la presentación, deme un segundito y ya estoy con ustedes. Bueno, entonces por favor me avisan si me están viendo y continuamos. Entonces regálenme ahí un mensaje por el chat y seguimos. Listo. Bueno, entonces hoy eh, es un día muy especial. Eh, voy a hablar un poco acerca de eh, la novela gráfica. El tema de la, de la exposición era la novela gráfica, la narrativa colombiana, y voy a hablar sobre todo de lo más importante para mí que es el cómic latinoamericano y eh, Colombia. Pero por, para comenzar, debemos hacer unas definiciones, porque realmente es un término que tenemos que primero aclarar antes de meternos de lleno a hablar de Colombia. Como, como una definicióncita pequeña, voy, encontré esta que me pareció interesante de comentar. El concepto novela gráfica está en constante evolución. Los límites del género no son tasativos ni están delimitados por una definición concreta. Nos enfrentamos a diferentes niveles de lectura. Lo interesante es que ahora casi todo se puede contar a través de la novela gráfica. ¿Quién lo dice? Lo dice una interesante editora española que es Catalina Mejía, que siempre estaba muy interesada en todo esto lo, del nuevo lenguaje de la novela gráfica. Pero tenemos que hacer como un antecedente, como un inicio, como cómo arrancó todo esto. Lo primero y lo más importante es que la historieta, el cómic, el término que más les guste. Es un fenómeno urbano y se fue desarrollando paulatinamente, pero hacia mediados de los 60 fue cuando cogió mucha fuerza. ¿En dónde? Pues aquí en América. Entonces les muestro pues, el Nueva York de los 60 o el México de los 60 o el Buenos Aires de los 60 para demostrarles que lo que estaba sucediendo con el cómic era muy importante, era un lenguaje fundamental en, la, en el entretenimiento y pues Bogotá. Bogotá era una ciudad pequeña, estaba comenzándose a construir todo lo que ustedes conocen hoy en día, pero era una ciudad un poco más pueblerina, ¿cierto? Después de los 70 fue que la ciudad se creció de la manera que ustedes la conocen hoy en día, pero poco a poco fue creciendo y construyéndose. ¿Qué era lo único que nosotros los jóvenes, los niños podíamos leer eh, sin tener problema? Pues las historietas. ¿Cómo las leíamos? pues llegaban en el periódico, por eso les, hallaba, les hablamos de los cómics domingueros, porque venían en la prensa diaria. Claro, muchos de ustedes que han oído, me han escuchado o han leído sobre la historia de la historieta, saben que la historieta fue un fenómeno que se construyó para los periódicos, para la prensa. ¿Y por qué? Para atraer a los, al público infantil y juvenil. Ya un día hablaremos más a fondo. Entonces, esos domingos interesantes de la familia... Era el domingo en que llegaba el periódico y el periódico se repartía entre la familia, ¿cierto? El papá leía la parte de economía, la parte de política, la mamá leía temas de interés y los niños leíamos historietas, muchas historietas. Era un formato muy grande, muy amplio. Este formato era lo que leíamos nosotros, ¿cierto? Era una página completa con aventuras de gran cantidad de personas muy interesantes, Tarzán en las selvas africanas, el príncipe valiente en la corte del rey Arturo, Flash Gordon en el planeta Mongo luchando contra los invasores, y también había una serie de historietas de corte cómico como Educando a Papá, como Lorenzo y Pepita, un montón de historietas que nos hacían reír o que nos hacían pasar un rato muy divertido. Por lo general, estas historietas eran de, de Norteamérica. No se producía mucho aquí en el ambiente local, aquí en Bogotá. No. A finales de los 60 fue que ya salieron los primeros intentos de publicarse historieta eh, los domingos en el periódico. Ya entre semanas se estaba publicando eh, Copetín y pues, nuestro eh, inicio, que es Mojicón, que fue desde los años 20 y que también fue publicada con formato de, de revista, que es lo que vamos a, lo que vamos a hablar a continuación. Que fue el otro formato, entonces el primer el segundo formato que apareció en el mundo de la historieta fue el formato de comic book esas historietas que se publicaban los domingos se recopilaron y apareció el famoso comic book donde pues lo más interesante de los años 60 era que podíamos compartir, podíamos eh, cambiarlas podíamos comprarlas había muchas posibilidades y había un espacio que se llamaba la, com la comiquería, la cuentería donde uno iba y cambiaba sus cómics les hablo de Mojicón porque Mojicón apareció por primera vez en el Mundo al Día. El Mundo al Día era un periódico, periódico que se publicaba en las tardes y Mojicón salía solamente el sábado. Pero nunca se llegó a recopilar y nunca se volvió un comic book. Entonces, claro, en los años 60 eh, existieron las grandes estrellas del cómic americano como Batman o como Superman, pero también nos comenzaron a llegar todas las que venían de México, de Argentina... Que también nos influenciaron mucho. Calimán, por ejemplo, Memín, ¿cierto? Y de Argentina, el D'Artagnan. Entonces, todo eso, todo eso fue lo que vivimos nosotros, todo eso fue nuestra forma de leer cómic, pero algo pasó, algo sucedió, que fue la renovación del cómic. Un dibujante en Estados Unidos, Will Eisner, que ya estaba jubilado, que ya había hecho todo, que ya había publicado en los periódicos, que ya había sido famoso, que ya había sido conocido, eh, mostró algo que se llamó la novela gráfica. La no esta novela que escribió Esner se llamaba Contrato con Dios y tenía cuatro partes. Era como una base de unos cuentos trágicos y era muy autobiográfica, ¿cierto? Él se acordaba mucho de su niñez en el gueto allá en su barrio de Nueva York y lo hizo así como un aire de xilografía, de grabado. Mírenlo ahí, como ese aire. De, de trabajar mucho la línea, con mucho detalle. Y, y, y lógicamente, pues eh, fue atra atractivo en su momento, gustó mucho, eh, se vendió muy bien. Y él, para publicarla, pues porque eran historias sueltas si y no iba a ser la continuación de las historias, ni si iban a publicar en periódico, ni si iban a publicar en novela, en, en revista, ni en el periódico, ni en el comic book, decidió llamarlas novela gráfica. Entonces fue la primera vez entre comillas que se escuchó el término de novela gráfica. Pero la novela gráfica no es un es un invento de los norteamericanos, ya me los estoy mostrando un ejemplo español, esta novela es muy antigua, es de la editorial Reguera, apareció en el 48, miren ahí en el 48 y ya ahí tiene el término colección la novela gráfica, que son adaptaciones de obras clásicas. Entonces, Jane, Eyre, ahí están viendo los, los tomos, ya los norteamericanos también han hecho la adaptación de Eyre, pero los españoles le pusieron el término novela gráfica. Ya estamos hablando en 1948. Al lado también está, por ejemplo, Isabel la Católica, que también es una novela gráfica. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Que no es la primera recopilación de historietas que hay. Ya habíamos hablado del comic book, ¿cierto? Ya habíamos hablado de las revistas de periódicos, pero realmente algunos investigadores americanos dicen que la primera novela gráfica fue. La recopilación de las aventuras del muchacho amarillo, el Yellow Kid. ¿Y el, quién es el Yellow Kid? Es la pregunta, es lo que todo el mundo eh, se inquieta, se interesa por saber. El Yellow Kid fue la primera historieta que se publicó de forma masiva. Mm, ahorita nos vamos a poner a discutir cuándo fue la primera novela gráfica, cuál fue, la primera novela, eh, cuál fue el primer cómic. No vamos a discutir de cuál fue el primer cómic, porque realmente eso no es importante. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de cuál fue, de qué era eso del Yellow Kid. El Yellow Kid fue la primera historieta que se publicó a nivel mundial, a nivel local y casi mundial, porque fue la primera historieta que se publicó en prensa. Hay ejemplos en Europa, hay ejemplos en otros países sobre las, la, la narración secuencial, pero yo lo que fue el más atractivo es leo un comentario de alguien que dice que lástima que los domingos hubiera desaparecido las aventuras dominicales. Sí, es una lástima y estoy de acuerdo con, mi, con el, el vidente de que haya desaparecido del mundo eh, de los domingos la historieta es muy triste porque eso también ayuda, alimentaba y ayudaba a Mejorar el trabajo de la lectura entre los jóvenes. Entonces, finalmente encontramos una definición. Le pusimos el término en inglés. La Graphic Novel es un cómic en forma de libro que contiene una historieta de un único autor. Lo primero, es en forma de libro. Entonces, eso lo tienen que tener muy claro, muy concreto. La Graphic Novel es en forma de libro. Entonces, pasta dura, lomo, buen papel. Y puede ser un único autor o dos autores. La idea es que solo se publica una aventura en, esa histori en ese libro y ya. Trata temas de profundidad, siempre está dirigido al público adulto, a ese público que leía los domingos, a ese público que leía entre semana o el sábado los comic book, es el que intentamos llegar con la novela gráfica. De por sí, Will Eisner, fíjense en lo que les conté, se jubiló, se retiró y decidió hacer esos cómics para adultos. Desarrollan un relato extenso. Sin límites editoriales, sin formatos, y los personajes crecen en complejidad hasta alcanzar un final que se cierra y termina ahí. Las grandes casas editoriales norteamericanas ya habían intentado hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La editorial que publicó a Will Esden y publicó Contrato con Dios, que era la editorial Baronet, se quebró. Pero el término, Graphic Novel, se quedó. Se quedó para siempre en la cultura. Y ya no se volvió a ir. Pero ya los americanos habían hecho ese ejercicio. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, La Muerte del Capitán Marvel, que ya se había publicado en formato de libro, o esa que, se, que no, ya no tiene nada que ver con ningún personaje eh, de, de, las, de la casa Marvel, la casa de CD, que se llama Star Raiders. Entonces, ya lo habían hecho, ya lo habían, ya lo habían trabajado los americanos. Los franceses se fascinan con ese tema. ¿Y qué pasa en Francia? En Francia hay como una crisis en la historieta. Eh, los jóvenes no están de acuerdo con lo que publican los mayores, eh, no ya no quieren leer más Tintín o no están de acuerdo con las aventuras de Tintín o de Asterix o de lis. entonces los jóvenes los dibujantes jóvenes crean unas, un grupo que se llama Le Asociación y ahí invitan a todo el mundo a que les vamos a publicar y entonces aparece en francés de Roman graphic la novela gráfica y aquí vemos una muy muy interesante novela gráfica que es como muy indiciente que es esta que se llama Persepolis de Mallare muy atractiva, le gusta mucho al público femenino. Es la historia de una eh, iraní que sale de su país, pues cuando sucede todo lo del derrocamiento del Shah y, ter y termina viviendo en Europa. Entonces cuenta todo cómo, cómo cambió el país, cómo se renovó el país. Entonces ahí están viendo la llegada de las mujeres con velo frente a las mujeres que eran un poco más liberales o todo lo que sucedió en las escuelas y colegios con los niños. Si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat y en algún momento determinado, al final de la conferencia, les voy ayudando, les voy resolviendo o lo resolvemos entre todos, que es lo más interesante. Eh, este dibujante que estuvo aquí durante la feria del libro, eh, se llama Kilofer, vino aquí a la feria del libro y eh, hizo una historieta muy interesante, una novela gráfica muy interesante, se llama 676. Entonces hace el intento de, en 676 apariciones, se dibuja a él mismo 676 veces eh, viviendo una historia, entonces es muy autobiográfica y narrativa, entonces fíjense ahí, él está tomando sopa o dibujando o pensando que no tiene ideas que dibujar, tomando vino, entonces es una, historia, una, una novela gráfica francesa muy interesante, fíjense ahí. ahí, el trabajo de él es un gran dibujante con muy buena calidad y que desarrolla historias muy de nivel visual atractivo para el lector. Nos podemos quedar aquí toda la noche hablando de los diferentes países que estoy nombrando, solo les estoy mostrando un ejemplito de cada país, pero de Francia hay una gran cantidad y pues los estoy debiendo toda la cantidad de la novela francesa, de la novela gráfica francesa, de la novela gráfica americana. Por ejemplo, la novela gráfica española, solo les muestro este ejemplo. Este ejemplo es porque me toca, porque me, me, me gusta lo que sucede allí, se llama el invierno del dibujante, y es cuando un grupo de dibujantes eh, que publicaban para la la bulgara deciden eh, independizarse. Entonces, es una historia muy interesante de cómo estos dibujantes en los años 60, en plena época franquista, deciden, intentan hacer una publicación propia sin estar eh, bajo el yugo del editor. Pero, lo, pero fracasan. entonces Pero son unas estrellas que todavía hoy en día son muy reconocidas en el mundo eh, eh, del cómic eh, o del TV o español. Entonces estaba Ibáñez, estaban otros grandes dibujantes y Paco Roca, que es hijo de uno de estos grandes dibujantes, él, es el que les hace este homenaje. Ahí están viendo las viñetas, muy atractivas, porque me muestran también el proceso de cómo se hacían esas historias y cómo estos dibujantes. Eran empleados común y corriente, no era nada especial, ni personas eh, de una extracción diferente, ni se consideraban artistas, sino se consideraban empleados y ellos iban de 8 a 5 o a veces más horas a trabajar y hacer la producción de las historietas que se publicaban en las revistas españolas. Aquí ya vamos a hablar un poco de América Latina, vamos a comenzar con México. En México encontré. Muchísima novela gráfica también. pero a nombrar casos excepcionales o casos aislados. En este caso, en este caso Pancho Villa toma Zacatecas, de la editorial Sexto Piso, del año 2013. fíjense en el ejemplo que les muestro, que es como de collage y cómo el dibujante recrea la foto tal cual. sí Entonces, hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo que decían que Pancho Villa era bandolero y borracho. Lo primero sí es cierto, Pancho Villa era un bandolero, pero lo segundo es falso, no es verdad, ni siquiera probaba el alcohol. Y así hay un montón de, de, de anécdotas interesantes que, esto, que este escritor y, y los dibujantes van degradando y eliminando. ¿cierto? Entonces ahí están viendo las viñetas. ¿Y de qué trata? Pues de cuando la División del Norte se toma Zacatecas y derrota al presidente Victoriano Huertas. Más o menos se calcula que hubo unos 10.000 muertos en ese evento. Entonces, por eso les estoy mostrando lo que sucedió en ese momento. Y pues el, el dibujante lo cuenta. Y por eso les digo, la novela gráfica es una única historia, tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace y no se vuelve a tocar el tema. Bueno, la segunda, la segunda es esta, que es, eh, espere, se llama Poder Asesino de Luis K. Muy interesante, y Luis Calle es un, es un escritor que le les gusta mucho los diarios, la, 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 la crónica negra de los periódicos mexicanos. Y entonces él decide tomar ese tema para construir esta historia, ¿cierto? Sobre matanza de campesinos, un candidato que muere. Miren, ¿será que somos el reflejo de nuestros, de nuestros países? Porque aquí también tuvimos el mismo, no murió uno, murieron muchos candidatos, ¿cierto? Y lógicamente este candidato muere en plena campaña. Entonces pues aquí están, mire, la viñeta de cuando el candidato con bigote, con pelo ensortijado, se sube una tarima y recibe un tiro. ¿A qué les recuerda? ¿A qué se les parece? Entonces fíjense que nosotros siendo países hermanos tenemos muchos parecidos. Bueno, entonces continuamos. Hablemos un poco de esta interesante historieta de Isabela Quintero y Seque Peña que se llama Iguana Leche que trata Iguana Lady, En la vida de una fotógrafa, Graciela Iturbide, y Graciela Iturbide recorre México y toma fotos de todo lo que sucede durante décadas en México con las costumbres ancestrales mexicanas, convirtiéndose en un icono de la cultura. Entonces, lo más interesante también del libro es que hay collage, ¿no? Eh, muestran, vemos las fotos que ella hizo en su en su trabajo alrededor de unos 30, o 40 años en México. Miren, ahí está la foto de la señora y ahí está el trabajo aquí hay una de las fotos de la señora y ahí está ya las páginas donde ella está haciendo ese trabajo podría quedarme aquí mucho tiempo hablando de México que también me apasiona pero nos toca seguir adelante entonces hablemos un poco de Argentina Argentina eh, es un país muy interesante muy interesante porque tiene un personaje ícono de su cultura que es el eternauta el eternauta es una obra maestra de un gran escritor que se llamaba Héctor Wosterhead y un gran dibujante que se llamaba Francisco Solano López. ¿De qué trata el Eternauta? A, ra a, ra a raíz de todo lo que está sucediendo, el Eternauta es eh, cuando la ciudad de Buenos Aires está aislada por un, por un gran, una gran eh, un nevada y nadie puede salir a la calle, entonces el único que puede enfrentar la calle es este personaje Juan, que sale a la calle a enfrentar todo lo que está sucediendo en ese momento en el Buenos Aires de la Nevada y descubre que en ese momento hay una invasión extraterrestre y lógicamente pues no les voy a contar mucho más porque la idea es que lo lean, pero esa invasión extraterrestre tiene que ver mucho con lo que está sucediendo con las dictaduras militares argentinas y todo el fascismo de los, de los militares argentinos. A raíz de eso eh, Argentina fue llevado a una guerra, no no no, estaba, no eran pretendiendo ni querían meterse en esa guerra, pero terminaron metidos por culpa de los militares en una guerra en las Malvinas, donde ellos intentaron recuperar las Islas Malvinas del poderío inglés. Entonces, un excombatiente Ariel Martinelli se unió con un dibujante Adolfo Fuchimayu, y con toda esta historia que se llama Tortas fritas de polenta de lo que sucedió a partir de un testimonio real en las Malvinas. Bueno, continuamos. Este que es un trabajo muy interesante, se llama Poncho, Poncho fue de Sole Otero. Es una historia muy interesante y fue publicada en España y pues eh, es eh, la, el, eh, la relación de pareja. ¿Qué pasa entre una pareja donde el esposo es un poco tóxico y todo lo, lo que sucede con la, la mujer eh, reunida con este hombre que no quiere que, que ella sea? Eh, y o desarrolle su propia vida en pareja. Entonces, se las recomiendo, interesante. Mucho de lo que les estoy mostrando se consigue fácilmente o se puede encargar, pero son trabajos muy interesantes. Y claro, no les voy a contar todo el guión ni les voy a desarrollar la historia, porque la idea es que dejarlos ahí con la intriga, con las ganas, con la provocación. Con motivo de los 200 años de la revolución, ¿cierto? de lo que sucedió, igual que en todos los países del mundo, de Latinoamérica, perdón, de Latinoamérica, cuando que todos cumplimos 200 años de independencia, Argentina tuvo algo muy interesante, que se llamó La Patria Dibujada. Y fue un proyecto de la Secretaría de Cultura, en ese momento estaban los peronistas en el poder, la Secretaría de Cultura propuso y sacó, con muchos autores, bajo la coordinación de Juan Santurrián, 10 relatos breves de la historia de Argentina. Entonces, ahí está la Guerra de las Malvinas, cuando la historia famosa de que iban a bombardear Buenos Aires, ¿cierto? Y varias historias con muy, muchos dibujantes, entonces también muy recomendada. Y pues hay que hacer una búsqueda, pero, pero yo creo que, que ya deben estar en PDF en la red. Bueno. Esta historieta me pareció muy interesante, es muy nueva, creo que salió el año pasado. Se llama Inframundo y es de una dibujante que se llama China Ochoa. Me pareció buenísima esa historia, ahí están viendo la foto de ella. Y en Inframundo, ella intentan contar un poco la cotidianidad de su cotidianidad, es un poco autobiográfica, les he dicho que la novela gráfica es bien autobiográfica, y en ese intento de contar la cotidianidad, ella toma carácter surrealista. Entonces, es una gran dibujante, cuentan una muy interesante historia, que entonces yo les recomiendo, si ustedes quieren entender un poco más acerca de qué es eso de la novela gráfica y sobre todo la que tiene que ver de carácter autobiográfico. Ya vimos Persepolis, ya vimos la de Solé, estamos viendo esta de la señorita Ochoa, de, de China Ochoa, entonces son interesantísimos. Cuando hablamos un poco de política, tenemos que referirnos a todos esos movimientos sociales o eh, contra, contra gobiernos o guerrilleros que han existido en América Latina. Uno de los más famosos es los Tupamaros, Tupamaros es un grupo eh, uruguayo argentino que estuvo en contra de todas las dictaduras y esta se llama Tupamaros, la fuga de 1971. Fue publicada por Dragon Comics y es de Pablo Roy como un guionista, Pablo Reyesamo, y Lauri Fernández como el dibujante. No les, no les voy, no los voy a contar toda la historia, pero sí les voy a contar un poquitico. Es un escape, una fuga de un grupo montan, eh, de Tupamaros de la cárcel en Uruguay. Entonces ahí están viendo el túnel que hicieron y pues los dejo para que se lo, se puedan emocionar leyéndolo, buscándolo, para poderse disfrutar del trabajo. en de Chile podríamos hablar también un montón. Chile también tiene una gran tradición en el mundo del cómic, igual que Argentina y Uruguay. Pero les puedo mostrar solo uno, el Diario de un solo, de Catarina Bú. Ahí estamos viendo a la dibujante. Lo interesante también de la novela gráfica es el desarrollo gráfico del trabajo, ¿no? Ya no están amarrados los dibujantes o al dibujo realista o al dibujo que tiene que ver con la figura humana de forma correcta, sino también se hace la búsqueda dentro del cartón. Entonces, esta es como otra vez el diario de alguien de la vida cotidiana. Entonces, ahí están viendo el trabajo de la dibujante. Muy interesante, además que usen una sola tinta y que no sea la tinta negra, sino sea por ejemplo una tinta de este color diferente y e interesante como que ese que nosotros siempre trabajamos, que la tinta azul. De Chile, no, lo mismo. Seguimos en Chile y claro, les voy a mostrar algo muy interesante que se llama Santa María 1907. Santa María 1907 es de Pedro Páramo y es la matanza de la familia Sobral que ocurrió en el año de 1907, allá en la escuela de Santa María de Iquique, hay homenaje por el grupo El Quilapayú, que sacó un disco, y Víctor Jara y varios eh, cantantes de la nueva protesta latinoamericana hablan de este tema. Y lo más interesante es el trabajo de Pedro Padro. Pedro hace un trabajo muy interesante a nivel de gráfica. No dibuja personajes humanos, sino toma todo lo que existe eh, a nivel de... Animalística eh, chilena y dibuja a todos los animales que, que están representando allí el evento. No es el primero que lo hace, usted sabe que la escuela Disney lo domina, lo maneja muy bien, y también hemos visto un ejemplo muy interesante que es Black Sad, de un dibujante que se llama Juan Guarnido Español, y recientemente vimos en la Feria del Libro el lanzamiento del trabajo del maestro Iván Benavides, que publicó El Cuy Jacobo con la Editorial Norma, y también el Cuy Jacobo es. Una historieta colombiana donde muestran eh, personajes de esta manera, de carácter animalístico. El Cujaco no es una novela gráfica, lo que pretende el maestro Iván es hacer una colección al estilo de Tintín, donde va a haber una gran saga de las, de las aventuras del personaje. Al Perú. Perú también tiene unas épocas muy violentas, sobre todo los años 80 y 90, donde aparecieron grupos como el Sendero Luminoso, el MTRA, que intentaron eh, de, a, a destruir la, la, la estabilidad del Perú de la época. Entonces hay un dibujante, hay varios dibujantes, Jesús Cosio y otros, Jesús Cosio es el más conocido, que trabajan todos esos eventos que sucedieron con el mundo campesino, sobre todo lo que sucedió en los campos, no en las ciudades sino toda la violencia política de los campos. Entonces aquí están viendo, por ejemplo, todo, lo, la, por parte de Sendero Luminoso, toda esa violencia que, que causaron en los campos de Perú. Entonces se los recomiendo a los que les interesa todo este tema de que hoy en día está muy de boga, que es la denuncia. De Brasil, Brasil también es un mundo aparte, un mundo que nosotros no manejamos mucho, no conocemos mucho, no, no lo entendemos, primero porque tenemos un aislamiento por el idioma y segundo porque son diferentes a nosotros porque fueron eh, conquistados por otros por otra cultura y esa cultura pues es muy influyente en ellos. Pero estos dos dibujantes que son eh, hermanos, Fabio Moon y Gabriel Bá, que nacieron en el 76 en Sao Paulo, además son muy conocidos en el mundo editorial porque eh, han dibujado para la escuela norteamericana, para la empresa para las empresas norteamericanas Umbrella Academy, por ejemplo. Eh, ellos hacen algo que se llama Dos Hermanos. Esta es la historia de Dos Hermanos, ¿cierto? Esta obra ya ha sido publicada en 12 idiomas y aquí estamos viendo el trabajo de ellos con respecto a los gemelos Yaquito. Entonces, claro, cuentan mucho acerca de la cultura brasileña, de la selva, de todo lo que sucede apoyados en la historia de, de estos dos hermanos. De Ecuador, me invitaron a Ecuador, cuando estuve en Ecuador en Cuenca me encontré con esta historieta. Esta historieta fue publicada, apoyada por el, por el gobierno de Cuenca, y es la historia de dos detectives, dos detectives que hacen una búsqueda de una serie de crímenes que está sucediendo en la ciudad y descubren que hay unos seres alados. No les cuento más, los dejo ahí en la emoción. Y claro, lo que me han preguntado, que aquí están viendo las páginas de estos dos detectives en esa búsqueda, lo interesante es la, la gráfica en la gráfica... Eh, el dibujante recorre Cuenca y uno puede con ello casi hacer un manual de guía turístico de la ciudad. Venezuela. Venezuela también me encontré con esto que se llama de historia, de historieta de Macuro a Maduro, se llama La historia. ¿Cierto? Entonces es la historia de Venezuela en novela gráfica. Fue trabajada por dos: eh, un escritor y un dibujante, Laura, Laureano Márquez y Edo, y han hecho un recorrido por Europa y eh, el norte de América, México y Centroamérica, promocionando su trabajo. Pero es una historia muy, muy cerrada, pues porque básicamente cuenta la historia de Venezuela, que tiene que ver mucho con nosotros. Entonces, claro, lógicamente, pues algún día tendremos que comprar este libro para leer, porque vamos a tener mucha relación, sobre todo. Desde la época del descubrimiento hasta la independencia con Venezuela, vamos a tener una historia en común. No va a ser una historia diferente, sino va a ser una historia muy en común. Y lo que estaban preguntando, Colombia, háblenos un poco de Colombia, cuéntenos un poco de Colombia, profe. Les voy a hablar un poco de Colombia. Vamos a mirar cómo vamos de tiempo. Uy, vamos bien de tiempo. Vamos, a, vamos a, a tener que acelerar. Entonces, la primera y muy conocida, Power Paola, con su trabajo Virus Tropical, en la que Power Paola cuenta su historia de. Quito a Cali. Ella, su, su familia se viene a, Bogotá, a Cali desde Quito y pues en este virus tropical ella cuenta el paso de la niñez a la adolescencia. Luego ella se gana un premio y finalmente su trabajo virus tropical fue llevado al cine y ustedes lo han visto por allí eh, en algunas veces en, el, en Señal Colombia, lo han repetido varias veces y se lo recomiendo que por favor lo vean. Es muy, muy interesante, el Virus Tropical. Pobre Paola vive en este momento en Buenos Aires y sigue produciendo mucho trabajo de gráfica. Luego está algo muy interesante que me encontré. Lo vi en la Feria del Libro. Había una fila impresionante que es Mario Mendoza. Mario Mendoza ustedes lo conocen mucho por su trabajo como novelista, pero Mario Mendoza decide en un momento determinado unirse con un dibujante caleño, Queco Olano, y producir Satanás que fue el primer libro que hizo Mario Mendoza basado pues, en, el, en, en el suceso eh, terrible que sucedió eh, a finales de los ochentas sobre el eh, excombatiente colombiano de Mbiendan de que entró a un restaurante e hizo una matanza. Pero no que eh, Colano y Mario Mendoza no se quedaron allí, no se quedaron solo con esto, sino ahí están viendo algunas imágenes de Satanás y ahí están viendo eh, el sitio, el famoso el famoso restaurante Poseto, no sé si todavía existe, el edificio estaba allí hace poco, y decidieron hacer eh, una serie de novelas gráficas, entonces hicieron como una trilogía, y este es el inicio de esa trilogía que se llama Están Entre Nosotros, entonces se la recomiendo, le echen una miradita, no estoy diciendo que la compren, pero sí que le miren, la revisen. Eh, en Bogotá está pasando algo muy interesante, y que es que en las bibliotecas, tanto privadas como públicas, ya estamos encontrando espacios para el cómic. La Biblioteca Luis Ángel tiene muy, una muy buena sala de cómic. La Biblioteca Julio Mara Santo Domingo también tiene una muy buena sala de cómic. Va a haber el, el FICO, va a ser allá próximamente, ahora a finales de mayo, ahorita a mediados de mayo. Eh, está también pues, todas las bibliotecas públicas de Bogotá. La más, la más importante, pues, la de Virgilio Barco, que también tiene un muy buen espacio para el cómic. Caminos condenados. Un trabajo muy, muy interesante, que fue de los primeros eh, que habló de lo que está sucediendo, de lo que sucedió y lo que ha sucedido mucho tiempo en Colombia, que es la violencia en los campos. Entonces, es un trabajo que se hizo eh, en la Universidad Javeriana. Allí Diana Ojeda trabajó con Pablo Guerra, Aguirre y Díaz, que son dibujantes, para producir esta historia. Esta historia la están viendo allí, que es la historia de lo que sucede en los campos de María. Entonces, es una historia muy, muy autobiográfica, narrativa, donde ellos fueron y entrevistaron a una serie de personas que viven en esos lugares y de todo lo que sucedió durante los últimos años. Este dibujante, Gusanillo, es estudiante y egresado de la Universidad Nacional de Diseño Gráfico y él es el reciente ganador de, de un premio de ciudades americanas, un premio convocado en Europa. Con este trabajo que se llama Basuras, muy interesante, porque es la historia de un hombre, Gerardo, que intenta rebuscarse en las eh, calles de Bogotá, ¿cierto? Entonces, rebuscándose en las calles de Bogotá, pues se encuentra con una aventura completa. Gusanillo es un gran productor, dibuja demasiado, camella mucho, y entonces, claro, ustedes van a encontrar a, a una edad muy temprana, porque es un muchacho muy joven que ya produce una gran cantidad de cómics y muy interesantes, además, y de denuncia. Veamos cómo vamos de tiempo. Tocó afanarnos. Bueno, pero creo que va a acabar a tiempo. Me encontré también con esto, que es de una chica que se llama Yapi y fue la ganadora de la convocatoria de estímulos del 2021. Y ese se llama Pareces una salvaje. Me pareció interesantísima, ¿cierto? Porque es una la historia de una bastante autobiográfica de una chica que tiene unos múltiples matices. Entonces, se la recomiendo que también la busquen y le echen una ledita. Esto es nuevecita, 2021, el año pasado ahí están viendo viñetas de ella y creo que llegamos, finalizamos sí, finalizamos a tiempo tengo, tenemos tiempito para las preguntas aquí está eh, esto que ha sido lo más interesante y que les recomiendo a los que están metiéndose en este campo, están comenzando en este campo que es la convocatoria que hace tanto el Ministerio de Cultura como eh, la Alcaldía Mayor claro, podemos seguir toda la noche hablando y mire, tengo hartos títulos para seguir hablando, pero, pero quiero cederles la palabra, bueno, quiero escucharlos Bueno, muchas gracias, profesor Bernardo, por la explicación y ese recorrido como tan resumido del de cómic en, en Latinoamérica. Hay algunas preguntas por parte de las personas que nos están acompañando en la transmisión. Con mucho gusto. Y la primera de ellas es... Eh, ¿Cuál sería la novela gráfica más importante de Colombia recientemente? Me ponen, me, ponen, me ponen un problema gigante. No quiero echarme enemigos encima, pero creo que más que una novela gráfica, lo que debo recomendar son editoriales. Entonces, hay grandes esfuerzos como Cohete Comics de Pablo Guerra, que están intentando y están publicando trabajos de cómic colombiano. Está también Raí Naranjo, editores está, eh, pues, eh, varios de los editores independientes que vimos en la Feria del Libro y que los recomienda. Entonces, no les puedo decir un título, sino editoriales. Acérquense, La Diligencia, por ejemplo. Eh, pucha, se me olvidan los nombres ahorita. Pero hay una gran cantidad de editoriales independientes que están publicando novela gráfica. Entonces, no les doy un título, pero sí les recomiendo que se acerquen a estas editoriales y que siempre que vayan al, están a, a las librerías, pregunten por donde están las publicaciones colombianas. Entonces, Cohete Comics, Rey Naranjo, La Diligencia, eh, hay Vasija de Fuego, varias, un montón. Hay una gran cantidad y también hay unas librerías pequeñas donde también podemos buscar ese tipo de trabajos. Eso es cierto, Rey Naranjo es una de las editoriales eh, nacionales. Que más le mete al tema del cómic con artistas nacionales e internacionales. Justamente ellos son como muchas veces eh, epicentro en las ferias del libro. Recuerdo la, no, la fiesta del libro de Medellín. Ellos tuvieron un stand propio y tuvieron una publicación de muy alta calidad con una artista danesa. Sí. Hay otra pregunta. Perdón, profe. La más interesante de Rey Naranjo y el, el primer esfuerzo editorial de ellos fue La Vida de García Márquez. Entonces, esa fue un, un hito y, y es muy bueno porque se utiliza mucho, eh, para, para, sobre todo para el plan del le lector. Entonces, ahí está y eso fue el arranque. Y también Rey Naranjo se unió con otros editores, con Cohete Comic y con Robot, para luchar contra la ley del libro que nos perjudicaba bastante, que era una ley donde no estábamos eh, muy bien parqueados los que hacíamos novela gráfica o cómic y nos tocaba pagar un montón de impuestos entonces es un esfuerzo que hay que aplaudir y que hay que reconocer. Eh, ahorita usted mencionaba un caso profe eh, justamente de Mario Mendoza que es uno de los escritores más prolíferos que tiene el, eh, el medio colombiano criticado y alabado eh, pero Autores como él, que se han dedicado toda una vida a la parte literaria, deciden empezar a hacer novela gráfica en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque yo creo que, que es un espacio que es muy, muy joven aquí en Colombia, muy reciente, muy nuevecito, ¿cierto? Ojo, ojo porque hay varios que se acreditan ser novelas gráficas, pero no son novelas gráficas, son recopilaciones que se publicaron en prensa. O son en recopilaciones que se publicaron en revista, pero no son novela gráfica. Acuérdense lo que les dije y les vuelvo a repetir de qué es la novela gráfica, ¿cierto? Esa es la insistencia. Entonces, por eso es tan importante recordarles que la novela gráfica no es todo lo que se publica. Entonces, claro, es un lenguaje muy nuevo, muy reciente, y muchos escritores se encuentran maravilloso espacio para trabajar también lo que quieren contar. Hay otra pregunta de eh, Camilo Sanín que dice. Eh... ¿Se puede decir que hay una industria del cómic? Me imagino que en Colombia. ¿O son esfuerzos puntuales de aquí y de allá? Hemos, en, en, el primer problema, y, y lo saben muchos, es que eh, la historieta llegó tarde a Colombia. Llegó tarde porque en 1896-97 se comenzaron a publicar las primeras historietas en prensa en Estados Unidos y luego llegó a Europa, a México, a Argentina. Pero hasta 1924, hasta 1924 aparece por primera vez en Colombia. Y no es una historia original, sino es una copia. Entonces, hasta 1924, imagínense, casi 30 años después llega. Y lo mismo pasa con la novela gráfica. La novela gráfica llega a Colombia. El contrato con Dios es de los 80, llega también 30, 40 años después. Entonces, son esfuerzos individuales, pero que han creado frutos. Y está interesante porque muchas editoriales Panamericana, Norma, han comenzado a interesarse por el problema. Pero el problema sigue siendo la baja capacidad lectora del colombiano. ¿Cierto? ¿Vimos una feria de libros llena, repleta? Pero la pregunta es: ¿qué compraron? ¿Qué libro llevaron? ¿Qué están leyendo? Eh, justamente como que el, el pabellón del cómic era el, 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 el pabellón número 8 en el segundo piso y me atrevo a decir que era el más concurrido eh, era el, el pabellón por donde no se podía caminar los fines de semana junto con el de las universidades eh, había de toda clase de cómics de verdad que era ya era como era una, un pequeño Disneylandia, no sé, era muy entretenido porque aparte del cómic o alrededor del cómic, o sea, hay muchas cosas, digamos, hay mucho merchandising, mucha cuestión como de figurillas, eh, tarjetas, álbumes, que todo eso incrementa como el interés por el, por el cómic. Eh, otra pregunta, profe, así como Marvel o DC Comics... ¿En Colombia ha existido algún cómic que haya sido llevado a la pantalla, ya sea al cine o a la televisión? Pues, Power Paola, Virus Tropical, que ya, ya fue puesto en pantalla, ya, ya se produjo, ya se hizo la película. Y, púchale, eh, algunas veces en los, en los 60s, eh, en los 70s, se llevó al, al cómic Tucano, eh, Tucano, no, eh, Capas, que era un gran nadador eh, colombiano y que luego se le hizo una un cómic que era una foto, un cómic novela una fotonovela sobre sus aventuras en el Amazonas y en el río Magdalena entonces claro que sí se han hecho y yo creo que en este momento es el momento preciso en que todas estas empresas productoras van a estar interesados por comenzar a a buscar y a retomar todo lo que se ha producido de cómic y yo creo que van a haber grandes ejemplos ah, nos hace una pregunta Sebastián Tobar, dice hay una historieta muy virtuosa Creo que se llama La Esmeralda del Sipa o algo así. La dibuja un arquitecto. Es el mejor en dibujo. Recuerda recuerda, recuerda el nombre. Es muy similar claro, a Morbius. A Morbius. Claro que sí, Morbius. claro que me acuerdo. Lo publicamos en la revista ACME. Yo soy el editor y director de la revista ACME. Y allí publicamos este trabajo que se llama El Talismán del Sipa. El Talismán del Sipa es una producción de un dibujante local que se llama Víctor. Hoy en día ustedes pueden encontrar al profesor porque él es ahora docente de la Universidad Nacional, arquitecto, al profesor Víctor Velázquez trabajando en la Universidad Nacional. Lastimosamente, como suele suceder, el profesor Velázquez ya no dibuja. Entonces, muchos de nuestros grandes hitos de la historieta han dejado de dibujar o se han ido del mundo del dibujo, pues porque la industria es, son esfuerzos pequeñitos que, que totean, que se publican, pero que luego desaparecen. Um, hace poco, creo que a finales del año pasado, vi que fue premiado eh, dos cómics por parte del periódico El País, El País creo que es de Cali. Eh, premiaron dos cómics eh, que hablan del posconflicto, del conflicto y del posconflicto, justamente. Creo que se llaman, o oh no, creo no, se llaman En el Ombligo y Tierra Removida. Es, sido... el país, es el país de España, no es el país de, Col no es el país de Colombia, es el país ah. de España. El país de Cali no es, es el país de España. Y son trabajos muy interesantes porque, ¿cómo le podemos llegar a la población? Siempre hemos hecho esa pregunta de cómo le llegamos a una, una población que ha tenido muy bajo nivel de educación. Ese bajo nivel de educación, ¿cómo le llegamos? Pues con la gráfica, con el dibujo, con las historias cortas y, lógicamente, pues hemos encontrado un, un espacio para poder contar esas historias del postconflicto de otra manera, ¿cierto? Así es, profe. Nos hacen otra pregunta. Eh, ¿El cómic tiene géneros o clases? Nos sí, claro. Sí, claro, pero tendríamos que hacer otra charla. Tendríamos que hagamos una charla y hablemos de los géneros del cómic, hablemos de las clases de cómic y claro, nos estaríamos aquí muchas horas hablando del tema. Otra pregunta por parte de Germán Pinzón. Eh, nos dice, ¿algún autor acá en Colombia o en Latinoamérica ha trabajado la novela gráfica de tema LGBTI? Claro, claro, aquí tenemos a... Sandy Elefante, ya que hay un montón también de dibujantes y en Argentina, en México, en Estados Unidos. Son difíciles, son complicados, pero ya están siendo más visibles, ya están apareciendo, ya se están viendo. Hay un, hay un trabajo de investigación de un estudiante de diseño gráfico sobre el tema. Lo pueden encontrar en la red solo con que le peguen una buscadita y entren a nuestra, a, nuestra, a nuestra escuela. Y ahí en nuestro programa van a encontrar una base de datos donde están todos los trabajos de grado y hay un estudiante que hizo una investigación sobre el tema. Ok, otra pregunta, profe. Eh, ¿Es Colombia un referente del cómic en la región? Pues con respecto a qué? Porque es que el problema es que realmente América Latina, los grandes referentes son México y Argentina. Nosotros tenemos eh, también un poquito de historia, aportamos un poquitico en esa historia, pequeñito, pero claro, es que México y Argentina, primero por eso les mostré la foto de la Ciudad de México y la Ciudad de Argentina en los sesentas, compárenla con la Bogotá en los sesentas, siempre han ido eh, a nivel cultural muy por delante de nosotros, entonces claro nosotros somos un pequeño referente para Ecuador, para Perú, cierto para Bolivia, pero a nivel latinoamericano estamos bien posicionados y tenemos buenas cosas que contar Ok, creo que esta puede ser la última pregunta por parte de Rosemary Rivera, ¿cómo se consideran los libros de Mafalda de Quino? Tiras cómicas, que es otro mundo. Ese que mostré de los domingos, ese que mostré que leíamos del periódico es Kino. Kino publicó Mafalda básicamente para prensa. Entonces, lo que pasa es que se hace una recopilación y se colocan en unos libros, pero realmente no es novela gráfica. Son tiras cómicas que se publicaban diariamente y que luego se recopilaron para los coleccionistas. Profesor Bernardo Rincón. Muchísimas gracias por acompañarnos y por instruirnos eh, acerca del cómic. Creo que es un mundo que justamente como lo hemos estado diciendo, eh, no se ha explorado mucho en el país, eh, aunque todo encamina, según lo que hablábamos de ferias y autores, que está creciendo su interés. Eh, le doy las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facultad de Artes UNAL y el, en la cuenta de Instagram que es Ciclo de Conferencias de las Artes UNAL. A todos muchas gracias, profesor Bernardo. Nos veremos en una próxima oportunidad. No, pues muchas gracias por la invitación y de pronto podamos hacer eso. En, en otra oportunidad hablemos de otro tema, así como del cómic, pero por los géneros, alguna cosa nueva. y pues yo también estoy en Instagram, me pueden encontrar como Bernardo Raya Piso Rincón M y me pueden escribir me pueden buscar por Facebook, con mucho gusto estaré dispuesto a responderles y a hablar sobre cómic, siempre que sea sobre cómic, con mucho gusto eso es mi, mi pasión y eso es lo que quiero impulsar y apoyar pues de nuevo, muchas gracias a, al Centro de Divulgación y Medios por la invitación y a ustedes, a Gustavo a Lady a Sergio y a Ay, nuestros chicos se me olvidó el nombre por estar atentos y colaborarme en toda la transmisión. Mateo. Ah, Mateo, Mateo, disculpas. Pero muchas gracias y nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, profe.